Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a ver unos pájaros diferentes que muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver. Entonces vamos a acercarnos a un sitio en Ejea de los Caballeros, en la comarca de las Cinco Villas. Y vamos a ver unos cuantos pájaros que hicimos por allí. Vamos a repasar unos videoclips y así vosotros veis cosas que yo las tengo aquí guardadas. ¿Y para qué las tengo guardadas? Pues no será mejor que las veáis vosotros. Bueno, en primer lugar, esto es una ave fría. Ahora que está mirando la ave fría, está su de barro. Mejor de lo. ¿Veis la ave fría? Hombre, a esa distancia la tiene. Igual lo que quito es el sonido, porque salen personas que pudiéramos quedar con su gran conversación. ¿Veis la ave fría? Algunas veces la habréis visto. Suelen venir más en invierno, aunque están todo el año, y van en bandos, y son muy cazadas por las rapaces y tal. Es un pájaro bien bonito, cuidado, es un pájaro que tiene esta crestita. Es del tamaño de una paloma, un poquito más, aunque hay cazadores que les han metido caña para comérselas y ha salido todo pluma. Es un pájaro que prácticamente lo único que tiene es pluma, La ave fría. Yo he visto nidos o pollos, mejor dicho, recién salidos en la laguna de Gallocanta. A ver, esto es una agachadiza. Las agachadizas son las becadas, también se llama chocha perdiz, pero son diferentes especies, pero son de la misma familia, como los gorriones comunes y gorrión moruno. ¿Ves? Tienen un pico espectacularmente largo, y un plumaje muy mimetizado, como las codornices. Los cazadores van de culo detrás de ellas, porque son buenísimas para comer, por lo visto. Entonces sería becada, chocha perdiz, agachadiza. Esto sería una garza bullera, garcilla bullera. Estaba mal hecha, pero guardé por esos pequeños segundos. Esto es un cisne salvaje, ojo, no como los que hay en el Ebro, que los fueron introducidos en la Torre del Agua y ahora se han multiplicado y han salido pollos nuevos. Metieron 7. Dos adultos y 5 jóvenes, y ahora hay un montón, se está llenando el río. Pero ojo que estos son cisnes auténticos de las balsas de Ejea de los Caballeros y que van y vienen de todas las partes. O sea, estamos hablando de cisne blanco salvaje. Ojo, al dato, lo que hay por allí. Hay varios planos, hice varios planos, pues ahí los tengo. Estos son, pues fíjate, parecen tarros blancos, pero no son tarros porque eran pequeñitos. Los tarros blancos, el tarro es grande, y estos eran tarros pequeñitos, y que no lo sé, las anátidas, las aves palustres, no estoy muy enterado, pero parecen tarros, pero no son tarros, eran muy pequeñitos. Estos estaban en otra pequeña balseta. Estos eran esos tarros que se echaron a volar, y ves, desde la familia de es una nátida, parecen patos, ya, para que veáis las características de su vuelo. Esto es otra ave fría. Son bonitos, tienen unos colores preciosos. Que no podéis ir a verlas, que no podéis ir a... Esto hay que caminear, esto eran los campos de arroz que los habían segado y estaban inundados, y por eso llegaron la cantidad de bichos. Entonces, ya que no podéis ir a verlos, pues ya os los enseño yo, en directo. Esto está sin arreglar, sin editar, tal cual se grabó en su día. Iba sin trípode, no tenía ventanilla adecuada, porque iba en la parte de atrás, entonces, mira, y esto eran grullas, había grullas a montones. ¡Buah! El paraíso de las grullas, tanto con Laguna de Gallocanta o tanto con las que también van mucho a Extremadura. Esto es otra chocha perdiz,
otra becada, una agachadiza, que vete a saber cuál de ellas tres es, porque habría que estar muy puesto en este tipo de aves, en el Ebro vienen y seguramente será la misma. Fijaos qué montón de grullas. En plena. Fijaos qué montón de grullas. Era invierno, Fíjate qué montón. Qué pasada. Fuimos. Esto desde la ventanilla sin trípode no está mal. Iba el mozo con una furgoneta y a mí me tocó la parte trasera porque era el invitado, digamos, me refiero a que ellos se conocían y, no, y yo era el amigo, y ellos fotógrafos y yo el videasta. Si me ha tocado mejor ventanilla, pues a lo mejor hubiera hecho las cosas mejor. Pero para hacer un montaje, un vídeo de esto, más que suficiente. Fijaos qué mogollón. Estaban volando porque sí, pues porque entran tractores al campo y las echan y tal. Oye, la gente tiene que hacer sus cosas, no va a estar ahí. Aún así hice planos, pues que bastante dignos y decentes como para hacer una película si hubiera querido, claro. Aquí, fíjate, con la furgoneta se dejaban acercar bastante. Bueno, los de los tractores, hay algunos que les pasan por allí por encima. Aún hicimos unos cuantos planos mágicos. Y estas no eran las mismas que habían parado y tal, ¿no? No, no, es que había aquí, había allá, había allá, había allá, había allá. Estaba todo lleno. Fíjate. Un montón de orgullo. Y en pleno, esto es un silo de grano, un silo de para que cuando por desegar llevan allí el producto. Ya sabéis que las grullas vienen de Europa a pasar el invierno a España y luego cuando también bajan hasta Mauritania, pero ya luego cuando llega la primavera, en cuanto hace un poco de buen tiempo, se suben hasta arriba, hasta Suecia. Ya empiezan en Alemania, Polonia, hasta arriba. Ya en los países bálticos y todos los y hasta el círculo polar ártico para criar. Son muy grandes, son mucho más grandes que las cigüeñas. Ahora hay cigüeñas también por ahí, que hay otros bandos. Aun siendo invierno, antiguamente las cigüeñas, cuando yo era chaval, prácticamente el 100% de las cigüeñas se iban a África. Esto es un pues parece que es un andarríos, pero ni es el andarríos grande, ni es el andarríos chico. Porque exactamente tendría que mirar, es un correlimos, esto, pero aquí hay unos correlimos chiquitines, esto es un ave fría, pero mira qué correlimos, esos correlimos chiquitines, pues tampoco sé lo que son. Veis, aquí hay dos agachadizas, aquí hay una y aquí hay otra. Se agachan, fijaos que un montón de grullas. Qué pasada. Como os decía, antiguamente las cigüeñas se iban, el 100% de ellas iban a África. Pero hoy en día, pues por los vertederos, los basureros son muy grandes, pero se iban más por falta de comida que por el frío. Que dice, es que cuando hace frío se va porque... ¿Ves la furgoneta y el colega? Que es que cuando... Cuando hace frío, como tienen frío, se van. No, las aves están muy, muy bien vestidas. Pueden estar en el hielo, en la nieve, perfectamente. Lo que pasa es que... Fíjate qué plano. Lo que pasa es que cuando hace frío, son animales que comen cosas de verano, de primavera. Y entonces, si no hay bastantes capturas, ellas tienen que bajarse a África a comer. Pero desde que están los vertederos, estos industriales de las grandes ciudades, pues se quedan, porque comen cualquier desecho, la gente tira los pollos, los huesos, la piel de los pollos, la grasa de la comida, y de todo se alimentan. Por eso se quedan las cigüeñas aquí. A ver, espero que haya planos de cigüeñas. Mira, estos son gaviotas. Un montón de gaviotas también había ahí en
fijaos, ¿eh? Y en zona industrial, pues que hay mucha vivienda, mucho, ¿eh? Muchos sitios para trabajar. Mira, aquí tenéis las cigüeñas. Fijaos, ya en invierno, que hacían, entonces hacía un frío, ya veis que los árboles no tienen hojas ni nada de eso. Pues aquí tenéis las gaviotas, que esta parece que es o es una joven o es otra especie, esta que hay aquí. Y fijaos, como un montón de cigüeñas. A estas cigüeñas, cuando yo era chaval, no había ninguna, porque como no existían esta barbaridad de que hay ahora, pues de tanta gente, tanta basura, viven de eso, de las basuras. Una garcilla buellera, se nota porque tiene el pico colorado, y la frente, el pico amarillo y la frente un poco tostadilla. Esto es otra agachadiza, la becada. ¿Veis qué pico más exagerado tiene? Es un animal, es bonito, es raro, es bonito, muy raro. No he seleccionado los planos que os iba a enseñar, sino todos los que tengo en la carpeta. Mira, y esto es un vertedero. El vertedero. Pues fíjate qué montón de cigüeñas abajo, y por aquí están los buitres, las cigüeñas, ¿veis todo el vertedero aquí? A tope. Por eso están, porque si no se habrían bajado a África. Estas no quedaría ninguna. Y ahí están todas las cigüeñas, y aquí las. Estos son garcilla negra. Que la garceta en tiempos creo que también se iba en invierno. Sin embargo, ahora se quedan, porque viven mucho de la, fíjate, del vertedero. Fijaos, qué barbaridad. Espera, que estoy oyendo otra vez la curruca capirotada, que me viene a un ciruelo que tengo aquí con pulgones, y como tengo aquí el teleobjetivo, igual si pudiera hacerla para enseñarla un día. No sé si la oiréis. Yo la estoy oyendo a la curruca capirotada, pero no la veo, ¿sabes? Me gustaría mucho hacerla desde aquí. ¿La oís? Fijaos que está esto lleno de buitres. Fijaos, un montón de buitres. Aquí hay un milano real, ¿lo ves? Milano real quiere decir que esto es invierno. Porque también hay reales en verano, pero en invierno habría muchísimos milano negro. Y el milano negro ahora no está. Eso quiere decir, si no hay milano negro, es que es invierno. ¿Ves el milano, los buitres? ¡Wow! Fíjate qué montón de cigüeñas, buitres, gaviotas, garcillas. Aquí hay de todo. ¿Ves las garcillas por aquí? Vale. Hombre, claro, vas a un vertedero de estos y la gozas, pero que sepáis que las cigüeñas se quedan merced a los vertederos para el invierno, porque si no, no se quedarían. No es que haga el cambio climático, no, hemos cambiado nosotros las normas, los hábitos, y eso ellas, pues. No sabemos si es una bendición o un desastre. Yo creo más bien que es un desastre. Y esto es una laguna que es la laguna de las tres provincias o de las tres cuencas o algo así. Fíjate, es que un montón de anátidas hay por el agua, porque pertenece a tres, o pasan, me parece que es que corresponde a tres provincias diferentes. Creo que es Navarra, Aragón y el País Vasco. Y como este, ocupa, digamos, está en un enclave que donde se juntan justo las tres provincias, es donde está esta laguna. Y sí, fuimos ahí y la verdad es que estaba muy bonito, ¿eh? Había muchísimos bichos. Yo creo que aquí ya lo vamos a dejar. Creo que hay más, ¿ves? Los cormoranes encima de los postes estos, que igual los han puesto de propio, clavados de propio ahí, para que se pongan. Estoy oyendo la curruca y me gustaría mucho hacerla. Lo vamos a dejar ya. Antiguamente, cuando yo era chaval, cualquier laguna, la de Gallocanta, la laguna de Sariñena, cualquier laguna que fueras, estaba así de bichos. ¿Qué hay, eh? Pues así. Sin embargo, aquí, de las Tres Huegas, me parece que se llama la laguna de las Tres Huegas.
Pues fíjate, aquí todo esto que ahora vas a una laguna y ves una manchita allí, ves algún pajarico allá, y toda esta cantidad, aún me parecen pocos. Había tres veces más de lo que había aquí en cualquier laguna que conocieses. ¿Eh? Pues eso, quería veros, enseñaros. Venga, lo dejamos aquí ya, ¿eh? Y muchas gracias.